Nosotros estamos pensando en un año que viene, sería. Pues bien, queridos.
todos, jóvenes, hermanos, os pido ahora vuestra colaboración más enérgica y espero que luchéis de aquí en adelante con el deber de servir a nuestra hermandad de la misma manera que se ha venido haciendo estos 25 años. Aunque algunos no os conozco personalmente, a todos os presento y os envío mi gratitud. Elevo mis oraciones a los que emprendieron la gloriosa hazaña aquel 1992, así como agradezco de todo corazón a los que continuáis este proyecto y a las actuales generaciones que viven en la hermandad. Quisiera agradecer también, muy especialmente a nuestro párroco prior de la colegial y consejero de nuestra hermandad, don Miguel González Soriano, su inestimable colaboración e incondicional apoyo en todos y cada uno de los momentos que lo hemos necesitado. Él también ha sido bien parte de estos 25 años. Juntos también hemos compartido grandes momentos. Gracias por enseñarnos cada día, al margen de las celebraciones, el verdadero Señor que sigue en el Sagrario y que su rostro lo podemos encontrar en el rostro de los más necesitados. También nos es muy necesario su guía en tiempo de parar. A las diferentes secciones que conforman esta parroquia, nuestro cariño y agradecimiento. A Ana Bueno, que siempre nos ayuda en todas nuestras tareas. Consejo parroquial al que pertenecemos, el magnífico equipo de limpieza que son grandes trabajadores, a las hermandades encardinadas en la parroquia tanto las de Gloria, como en la Virgen del Carmen, San Blas, como la penitenciada de la hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y de la Sangre de Cristo, porque pertenecemos a la misma casa y porque ambos encontramos en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, nuestro cariño. Y también, como olvidar, quiero pasar hoy, sin rendir un agradecimiento profundo, a todas las secciones que componen la hermandad por su entrega, por el trabajo incansable, por el cariño y afán que ponéis para que todo salga bien. Sin vosotros, esto no tendría razón de ser. Nuestro agradecimiento a Nacho del Río y a los demás, que todos los miércoles santos rompen el silencio de la noche. Podría mencionar mucho, pero he escogido esto. Pasa el Cristo de la Paz, imagen de la pasión. En los ojos se me asoman dos lágrimas de emoción. Escrita por nuestro querido amigo y colaborador Pedro. Gracias también por el trabajo desinteresado para que con él la hermandad a Maruca Alonso Rosado y a Blas Martínez en paz descanse, que realizaron el primer trabajo para restaurar el Cristo de la Paz, pues se encontraba muy deteriorado, una en la limpieza y el otro en la restauración de algunos de los dedos de ambas manos. A María del Carmen Martínez Paz, que durante estos 25 años se ha responsabilizado de la ornamentación floral del Cristo de la Paz del Lima. ¿Cómo olvidar a Santiago Hernando Pellejo, incansable trabajador? He realizado el trabajo en la construcción de cinco peanas de las que dispone la hermandad, si es cierto que con la estimable ayuda de un miembro de la cofradía. La obra social de la hermandad del Santísimo Cristo de la Paz siempre ha sentido en nuestra cofradía, ya desde nuestros orígenes de la fundación, por ser una hermandad penitencial. Con esta decisión queremos transmitir a todos los miembros que formamos esta cofradía que queremos ser una hermandad viva, que se mueva con el sentimiento cristiano y así poder desarrollar y atender mejor
cifra que queremos seguir incrementando cada año y hacer más felices a estos hermanos nuestros. También a través de la ONG de la Educación tenemos a Padre Navas cuatro meses. También es nuestra intención en el futuro seguir incrementando nuestros entrenamientos y colaboraciones con esta ONG. Por tanto, queridos amigos, desde esta línea quisiera que de alguna manera todos contribuyamos a ayudar a estas personas, que la sonrisa de estos niños las veamos reflejadas en nuestros corazones de cofrades seguidores de Cristo. Gracias a don José Perón, hoy nuestro presentador del cartel del 25 aniversario, porque hace muchos años que colabora con nosotros. La primera colaboración suya fue con una fotografía del Cristo que sirvió de portada en el programa que editamos para la Cuarta Exaltación. Esto fue el 9 de marzo de 1997. Ha escrito diversas notas dedicadas al Santísimo Cristo de la Paz para su estación de penitencia del miércoles santo. Y espero, amigo Pepe, que escriba otra cosa. Ha realizado diferentes colaboraciones para otros santos y actividades, además, con todo su cariño y ayuda. A los hermanos también, cofradía asegurada con nosotros, muchas gracias por el cariño que habéis entregado en la celebración de nuestro 25 aniversario. No todas habéis podido venir, pues algunas estáis muy lejos geográficamente. A todas con cariño y agradecimiento recordamos en este día. Jesús Nazareno de Ponferrada de León, a la Santa Vera Cruz de Prodejo en La Rioja, a la Vera Cruz de Ascenso, a Nuestra Señora de la Esperanza de Consuelo de Toledo, la cofradía de Cristo Abrazado de Arturo y la Verónica, representada hoy aquí por su hermano mayor, Javier Cámara y su esposa María Carmen, y al Centro de Estudios de la Orden de Santo Sepulcro, que están aquí con nosotros representados por su delegado local, Jacobo López. Gracias al Ayuntamiento de Calatayud, en la persona de su alcalde, por la ayuda que nos aporta y siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. A la Comarca Comunidad de Calatayud, en la persona de su presidente, por la colaboración y ayuda que nos presta nuestra hermandad. Gracias también a las entidades, casas comerciales y ciudadanos de Calatayud por su desinteresada colaboración y por su comprensión y sobre todo por su cariño ofrecido en estos 25 años de vida de la hermandad. Igualmente agradecer a las hermandades y cofradías de Calatayud porque también vosotros formáis parte de estos 25 años de historia. Gracias por vuestra ayuda y apoyo cuando lo hemos solicitado y, cómo no, a la Junta Mayor de Semana Santa, por vuestro cariño y desvelo en todo lo concerniente a que todo funcione perfectamente en la Semana Santa que militar. Quiero aprovechar aquí un día tan singular para nosotros, recordar a mi amigo, el antiguo presidente de la Junta Mayor, don Antonio Florido Matellán, a descansar, que tantos años compartió conmigo afanes, trabajos y desvelos, que fue un gran presidente de la institución. Y como no, también a nuestro nuevo presidente, don Sebastián Gómez Moreno, que ha iniciado una nueva andadura dentro de esta Junta Mayor. Te animo a seguir trabajando en pos de la Semana Santa de Calatayud. Y te ofrezco humildemente el apoyo de nuestra hermandad para los objetivos oportunos y creas permanentes. Quiero tener un recuerdo del agradecimiento a don Emilio Navarro, que es buen amigo y consejero desde los comienzos de la hermandad. Ha estado ayudándome en todo lo concerniente a la Semana Santa, de la que era un gran apasionado y conocedor. También a mi querida amiga y colaboradora de la hermandad, María Luisa Cometo, que con tanto cariño e ilusión nos ha tratado durante estos 25 años. Ha puesto todo su corazón y entusiasmo en el trabajo que nos ha realizado. Me consta, amiga María Luisa, que has trabajado hasta altas horas de la noche para que algún cofrade nuestro saliera al día siguiente con la hermandad de la cruz. Y ahora, que se encuentra delicada de salud, es cuando más tenemos que quererla y rezar con nuestro Cristo de la Paz para que aguante mucho entre nosotros. Ayúdala para que se mejore pronto, cuanto antes, porque aún nos hace falta. A nuestros hermanos de honor, que por
primero de ellos, nuestro hermano mayor honorario, su majestad, Juan Carlos I, rey de España, al bilbaíno don Fernando Sebastián Aguilar, que fue arzobispo de Pamplona y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, a don José Luis Prado, alcalde de la ciudad de Cacabelos, León, que puso a nuestra hermandad la insignia de oro de la ciudad de Cacabelos, que muy celosamente y con mucho orgullo y placer guardamos en nuestras vitrinas, al Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 del Ejército del Aire del Fuego y al excelentísimo Ayuntamiento de Maracoyo de Gil. También quiero tener un recuerdo de gratitud para los fotógrafos de la ciudad por el cariño y respeto con el que hacen sus reportajes fotográficos a la Semana Santa de Calatayud y en manera especial a las fotos que nos brindan de nuestros pasos profesionales y eventos que realizamos. También a los medios de comunicación de la ciudad, Semanario de la Comarca, Televisión Comarcal de Aragón, Onda Cero Calatayud y a la cadena SER Calatayud, por vuestro empeño y dedicación, con todo el cariño y las noticias concedientes a nuestra hermandad, a la que siempre habéis tratado de forma exquisita. También a la Cruz Roja, Asamblea Local, por su extensa colaboración con nosotros en diversos actos que organizamos. Al Remer de Calatayud, por su colaboración en la organización del Santo Oficio del Tambor en Hombo, que organiza nuestra hermandad. Un reconocimiento también muy especial a la agrupación musical Pascual Marquina, que hoy nos acompaña en este acto desinteresadamente y a la que nosotros queremos felicitar sinceramente por el 25 aniversario que también cumple en este año y con motivo de este acontecimiento que se da entre las dos instituciones y la amistad y cariño entre ambas, vamos a nombrar hermanos de honor de nuestra hermandad a la citada agrupación. También, con un cariño especial, a la Fundación Rey Enrique, que tenemos aquí a sus representantes, por su colaboración y por el gran trabajo callado que hace. Queremos felicitarlo también por su 25 aniversario que también cumple y con motivo de este acontecimiento que se da entre las dos instituciones, hay cariño entre ambas, vamos a nombrar los hermanos de honor de nuestra hermandad el próximo viernes de Dolores. A los jóvenes de la productora TV, en la persona de su director general, David Moreno Gran, gran trabajador, que un día tuvo la feliz idea de proponerme que yo trasladé a la Junta del Gobierno de la Hermandad la idea de crear un canal de televisión para la Hermandad que recogiera todo lo referente a esta entidad, como procesiones, actos, celebraciones, salidas, distintas exhortaciones, etc. Tengo el gusto de anunciar que desde hoy se pone en marcha oficialmente dicho canal, que será gestionado por TV y se llamará Cristo de la Paz Televisión. Para nosotros es un orgullo y un honor que estos jóvenes de TV y Televisión hayan decidido emprender esta aventura, que espero llegue a buen puerto y dure muchos años. Y quiero mencionar también que algunos de los componentes de ella son hermanos cofrades de la Hermandad. Que esta ilusión por este trabajo que tenemos y seguro que se intentará a toda la hermandad, nos ayude para que todo salga bien y nuestro Cristo de la Paz nos guíe para que lleguemos a buen fin. Muchas gracias, chicos y chicas, de todo. Queridos hermanos y amigos, aquí vemos a los pies del altar los símbolos que representan las diferentes secciones de la hermandad que presiden este acto. Entre ellos está la cruz in memoriam, que representa para la hermandad muchísimo, ya que en la parte posterior de la misma lleva inscrito todos los nombres de los hermanos cofrades fallecidos durante estos 25 años y así nos acompañan en todos nuestros actos. No desaparece, hermanos, lo que se muere, solo lo que se olvida. Y a vosotros no os hemos olvidado. Estáis en nuestro recuerdo constantemente y no es también más grande el que más sitio ocupa, sino el que más vacío deja. Y si nosotros, que nos dejáis un gran vacío, que vamos rellenando con vuestros recuerdos y nuestras oraciones, pedimos que ya que estáis en el cielo con nuestro Cristo de la Paz, intercedáis por nosotros ante Él y su Santísima Madre, para que nos protejan y guíen por muchos años a esta hermandad a buen puerto. Antes de finalizar, voy a presentarle los actos a desarrollar con motivo del 25 aniversario de esta hermandad.
día 20 de mayo, en el Teatro Capitol, a las 20 horas, Festival Benéfico a favor de la Fundación Rey Ardín. Participarán aportaciones, grupos y artistas para recaudar fondos a favor de esta fundación. Los días 14, 15 y 16 de septiembre, trigo preparatorio para la fiesta de la Hermandad, en la parroquia del Santo Sepulcro a las 19 horas. El último día del trigo se celebrará la salida profesional extraordinaria con la imagen del Santísimo Cristo de la Paz y el Santo Niño. Y el día 17 de septiembre, domingo, se celebrará la solemne Eucaristía a las 13 horas en la parroquia del Santo Sepulcro. No quisiera despedirme sin antes tener un agradecimiento para mi familia, para mi esposa María Carmen, para mis hijos y mis nietos, por apoyarme y ayudarme en esta difícil, pero no menos gratificante tarea de ser hermano mayor durante estos 25 años. Y no quiero olvidarme de Antonio Bolívar, que es un padre, mi segundo padre, por lo que luchó, trabajó y quiso a esta parroquia, a esta hermandad y a su Cristo de la Paz. Muchas gracias, Antonio. Pido disculpas humildemente por si alguna persona o entidad se haya podido ofender por no haberle dado las gracias. Pero la edad no perdona, ya va fallando. Y es difícil resumir 25 años de historia en 3 o 4 fotos. Para todos y cada uno de vosotros que estáis hoy aquí, un fuerte abrazo mío y de todos los miembros de mi Junta de Gobierno. Muchas gracias. José Perón. Acompaña el paso del Santísimo de Crucis, que contiene un fragmento de la cruz que es un
estas procesiones en que se están sirven el miércoles santo, comienza a las 11 de la noche y partiendo de la Iglesia de Santo Sepulcro, recorren las calles del casco viejo de Vincenzo con las oraciones oportunas y como parte de ellas un conjunto de jotas penitenciales en las que participan Yolanda Marcos y Nacho Rubén, los coordinadores e intérpretes del Corpus de la Iglesia. Entre las otras actividades importantes, hay que destacar la participación de la banda en la procesión de San Antiguo durante la tarde que tuvieron Santo. El Santo Cristo de Laura y el Crucis son acompañados por los tambores de los hermanos, que vienen haciendo sus graves sonidos como una plegaria sin palabras. La celebración de estos 25 años de vida se conmemora con un cartel digno de ser contemplado y sobre todo de ser seguido. Sobre todo,
doble placer, un doble sentimiento el poder representar esta tarde aquí a la institución comarcal. Y digo un doble sentido porque, hay que decir, tiene los lazos que me unen como miembro también de esta cofradía y muchos de los momentos que hemos compartido juntos, tanto en esta parroquia, en Ébrega o en otras ciudades de la geografía nacional. Y con todos estos sentimientos, nos hemos compartido lágrimas cuando se ha visto reflejado el buen hacer de esta hermandad, desde el miembro más joven tocando el tambor con esa alegría, con esa dignidad de pertenecer a esta hermandad hasta el hermano mayor. Y en tu persona, Fernando, quiero tener todos estos recuerdos. Me quedo con el primer recuerdo cuando te acercaste con Marina, que en paz esté, a Munebrega, porque queríais compartir, y Marina, que era hija de Munebrega, que esta hermandad tocara la Semana Santa de Munebrega. Y como quien me conoce, yo no sé decir no a nada, por supuesto, y que íbamos a teñir ese deseo Marina. En nombre a Marina y tengo el sentimiento de que hacer mis palabras que sirvan también de recuerdo para todos los hermanos de esta cofradía y de las otras que nos acompañan esta tarde, que tanto han hecho por esa unidad dentro de estas hermandades, que tanto han hecho por esa labor, ese bienestar, y que nos han dejado que sirvan estas palabras de recuerdo para todas estas personas. Y en la parte institucional, que traigo hasta aquí esta tarde, ya ha nombrado Jesús la colaboración desde que la administración local, la administración comarcal, desde su constitución, ha colaborado con esta hermandad, tanto en la exaltación como en los villancicos o en otro tipo de actividades culturales o sociales que han hecho, al igual que la comarca, también ha colaborado con las hermandades de la ciudad metropolitana, asociaciones y también del resto de los 66. Y tengo una imagen que muchas de las veces define a los miembros de las hermandades, de esa familia, de esa disciplina, de ese saber estar, de esa unidad. Pues tengo esa imagen del miembro de esa hermandad, de cualquiera de las hermandades, tocando el lomo, con esa mano ensangrentada que tiene ese nexo de unión con el Cristo de la paz. Y dice mucho de esas personas que dedican su tiempo a tocar el bombo o a cualquier otra cosa. Dice mucho porque ahí hay unos sentimientos de lealtad, de disciplina, como he dicho anteriormente, de una hermandad, de una colaboración, de un bien social, cultural, y también, aunque sea como hemos compartido en algunas de estas expresiones con algún párroco en alguna ocasión, aunque sea tocando el bombo, nuestros jóvenes se acercan a la parroquia. Pues simplemente felicitar a la hermandad por sus 25 años. Si les parece, nos citamos dentro de otros 25 años. Esperemos que estemos todos, y si no, ya sabemos la eternidad. Y muchas gracias, Fernando, por este en tu persona. Felicitaros a ti y a toda la hermandad por estos 25 años. Muchas gracias. La existencia de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz se debe, como ha explicado Fernando González, a la devoción. La devoción de aquellos virgilitanos que decidieron fundarla, y también la continuidad se basa en la devoción expresada en torno a la tradición religiosa y cultural de esta parroquia, pero también de la Semana Santa virgilitana. Junto a todas las cofradías penitenciarias de la ciudad, esta Real Hermandad forma parte de la Junta Mayor de la Semana Santa virgilitana, y en un acto como hoy, que todas participasen, vamos, podía hacer esto un poquito largo, estar aquí todas o prácticamente todas,
presento al presidente de la Junta Mayor de Semana Santa de Cataluña, Sebastián Gómez Borja. Habéis engrandecido
es una organización de iglesia integrada en la parroquia de San José en la diócesis de Tarazona. En representación del obispo de Tarazona, Eusebio Hernández, está con nosotros hoy aquí, participará el vicario diocesano de Pastora, Florián Cuenca Rizabalaga. Nos está invitando a vivir nuestra fe
encarnada en estas expresiones que nos hacen sentirnos parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros. Os animo pues a que compartáis y vivéis esa riqueza espiritual que fluye desde nuestra hermandad y la alentéis y fortalecéis con vuestros mensajes. Verdaderamente vuestra hermandad nos habla de una espiritualidad recia y profunda. Os felicito y os invito a que la comunicación entre vosotros jóvenes cofrades. Os envío mi más cordial saludo junto con mi más profundo agradecimiento por vuestra invitación. El Señor os bendiga. Eusebio Hernández Sucre. Thank you.
sea un éxito para nuestra ciudad. También vuestro éxito en la exaltación del tambor y del bombo, que en pocos días va a volver a ser, a resonar en la plaza de España de esta ciudad. La organización de este evento, de un evento de esta envergadura, es un reto año tras año. Desde luego, quiero manifestaros mi admiración porque cada año resulta más exitoso y atraéis a mayores, a mayor número de cofradías en esta ciudad. No quiero. Y creo que en estos momentos hay algo que todos estamos esperando, esas jodas penitenciales de nuestros Nacho del Río y Yolanda Larpa, y por supuesto la actuación de una también entidad como es la agrupación musical Pascual Latina, que este año también cumple 35 años. Muchas gracias y felicidades. Tiene un protagonismo dentro de lo que es la actividad del Santo Cristo, de la Real Hermandad del Santo Cristo de la Paz. A continuación, vamos a disfrutar de un breve recital de un sonido que es muy peculiar, el sonido que acompaña bastantes de las estaciones de la procesión del silencio cada noche de miércoles santo y cada día. Son las jotas penitenciales que los hermanos de honor de la Real Hermandad, José Ignacio del Río, Nacho del Río y Yolanda Larpa, acompañados por un piquete de la banda de tambores y bombos de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz, van a interpretar esta tarde noche ya aquí en la Colegiata del Santo Sepulcro. Desgranan, por tanto, esos versos que a sonido de tambor, con ese sonido recio y a la vez aragonés, son también santo y seña de Semana Santa bilbilitana. Con ustedes, piquete de tambor y bombo de la Real Hermandad del Cristo de la Paz y Nacho del Río y Yolanda Larpa.
Gloria.